Buenas, acacieras. Hoy vamos a hablar, bueno, vamos a seguir hablando de nuestras villanas del Guerraverso. Y hoy nos toca hablar de Úrsula Dicenta. Bueno, vamos a hablar también de la Marquesa de los Pisos, como habréis visto en la miniatura. Pero la primera de la que vamos a hablar es Úrsula, una mujer con una historia complicada, pero muy simple. Sufriendo maltrato desde niña, fue violada y abandonada. Con una mano delante y otra detrás, tuvo que hacer de todo por sobrevivir, aplicándose sobre todo el devolver lo que le habían hecho a ella. Úrsula no tenía escrúpulos ni consideraciones, pero se trata de un personaje más real que Cayetana, por ejemplo. Además, Úrsula no es un personaje, digamos, al menos al principio, original de Acacias. Otras Úrsulas famosas son la señora Danvers de la película y novela Rebeca, o la Bernarda Alba de Lorca, para que veáis que no hablamos de un perfil exclusivo de nuestra serie. Úrsula, hablando en plata, es la típica señora que es mala persona, pero que además tiene poder para serlo. Por eso lo es. No todo el mundo puede ser mala persona aunque quiera. Pero no. Por más que mate y manipule, Úrsula no diría yo que pueda escudarse bajo ninguna enfermedad mental. Si acaso podemos decir que sufre cierto trastorno de estrés postraumático por la infancia y juventud que tuvo, pero nada más. Ser malo no implica que tengas una enfermedad mental. Y bueno, tener algún tipo de trastorno mental tampoco te convierte en mala persona y es un cliché que deberíamos de ir eliminando poco a poco de nuestras ficciones. Porque bueno, para empezar, traumas y cadáveres en el armario tenemos todos. Y hay personas con esos trastornos mentales, ni siquiera sé si es correcto que me refiera a ellos así, como personas con trastornos mentales o personas enfermas. No sé si hay algún tipo de término que ellos prefieren que se utilice. Si lo hay, lo siento, porque estoy hablando desde el desconocimiento. Pues eso, que estas personas, imaginad que ven esta serie o ven Puente Viejo, ¿cuántos villanos o villanas ha habido que se han escudado detrás de una enfermedad mental? Muchísimos, y no sé, el ejemplo que más se me viene a la mente es Rosa Solozábal, y creo que es un cliché con el que se debería de ir acabando, porque inmediatamente entonces, cuando vemos un personaje con un trastorno, ya pensamos que es malo, o que va a hacer alguna maldad, o que es un asesino, aunque su trastorno no tenga nada que ver con asesinar. En ese sentido, la serie de La Otra Mirada lo hizo a la perfección porque introdujo un personaje, el jardinero de la academia, no recuerdo su nombre. Tenía esquizofrenia y bueno, tenía una historia muy bonita, no lo villanizaba, ni una de las chicas, que tampoco creo que la interpretaba Lucía Diez, pues como se enamoraban, se disponía a estudiar medicina y psiquiatría para ayudarle. Pero bueno, que me he ido por los cerros de Úbeda, pero vamos, una excursión visita guiada. ¿Por dónde iba yo? Ah, sí, que Úrsula no, que Úrsula es mala y punto, es mala sin ninguna razón y ya está, que no está enferma. Que si acaso eso, trastorno de estrés postraumático por la infancia y juventud que tuvo, pero nada más. Pero ahora la pregunta del millón, que seguramente muchos os haréis, ¿es mejor Úrsula o Cayetana? La verdad es que a mí tanto me da que me da lo mismo. Subjetivamente diría que Úrsula es mucho más disfrutable que Cayetana. Su tándem con Carmen, por ejemplo, es maravilloso. La química de Monse y María Blanco, en todo el tiempo que Carmen fue su criada, sus escenas son muy, muy, muy épicas. Y la trama del pasado ruso con los Koval me tuvo enganchadísimo, aunque bueno, su final me parece un poco descafeinado. Además, Úrsula denota ser mucho más inteligente que Cayetana y conocer a la perfección a las personas que la rodean, entendiendo también sus sentimientos y emociones porque no dejan de ser los propios por más rota por dentro que estuviese nuestra cuervo bruja. Ahora, objetivamente, yo diría que Úrsula es peor que Cayetana, esto siendo objetivos y basándonos en lo que cada una consigue dentro de la serie durante su tiempo. El problema de Úrsula es que, pese a ser muy independiente y contar con medios para llevar a cabo sus planes, estos fracasan siempre. No le salió bien el asunto de Cristina Novoa, no le salió bien el quedarse con Moisés, Samuel la tomó por tonta, ni siquiera pudo separar a Celia y Felipe, por desgracia, etcétera, etcétera. Además, sus planes a veces eran muy rebuscados y daban muchas vueltas, como el de hacerse con Moisés. Si estaba liada con Samuel y tenían acordado que este interceptase a Blanca y Diego,
¿Cómo sabían en primer lugar que Blanca se pondría de parto durante el viaje? ¿Cómo sabían la ruta? ¿Cómo sabían qué carruaje era? ¿Cómo encontraron a una niña muerta nacida ese mismo día para dar el cambiazo? ¿Cómo sabían dónde encontrar a Blanca cuando esta huyó de los bandidos? Lo dicho, un plan basado en casualidades, lo que deja a Úrsula como una pésima estratega pese a sus muchas lecciones a Cayetana y Genoveva. Además, siendo tan traicionera, Úrsula no tiene problemas en jugar a dos bandas, a lo que se suma que no tiene el apoyo de nadie del barrio, que está sola porque va por la vida amenazando hasta al cartero, por lo que no genera la confianza que podían conseguir, por ejemplo, Cayetana o Genoveva, y sus aliados acaban dándole por un lado o por otro. Sus grandes logros vendrían a ser la asesina en serie de Acacias por excelencia y matar a Cayetana. A partir de ahí, fue un poco más de capa caída, aunque nos regalase una de las mejores tramas de la quinta temporada, con su caída a los infiernos y Genoveva acabando con ella de una vez por todas. Que yo la verdad es que no me lo esperaba, yo pensaba que Úrsula iba a ser como Doña Francisca y iba a durar hasta el final. Eso sí, su final, aunque la puesta en escena fuese increíble en ese bosque con la nieve, su caída, los flashbacks, la música, su final aún así me pareció poca cosa. Un personaje como ella merecía algo muchísimo más épico, pero vamos, muchísimo más a su altura, porque al final, nada, le dieron un tirito por la espalda. Es un personaje que gana sobre todo más por su presencia y lo que impone que por sus actos. Esa es la clave y la brillantez de Úrsula Dicenta. Sin embargo, lo más disfrutable de Úrsula es su esencia, lo falsa que es. Es una mujer gótica en el más puro estilo de la palabra, recargada, cargante y absolutamente pastosa. Una mujer imbuida de negros y oscuridades que se presenta con una dulzura envenenada como prueba a la decoración rosa de su casa, por ejemplo. ¿Por qué pensáis que una mujer como Úrsula, que no se ha vestido de otro color en toda la serie, justo va a decorar su casa de rosa, como la mala de Harry Potter? Es muy típico que un villano tan retorcido y tan cruel de pronto se vea rodeado pues, de cosas cursis y pastosas y pastelosas e infantiles incluso. Úrsula, Dolores Umbridge, la mala de Harry Potter, la profesora que va siempre de rosa, e incluso en el cuento de la criada, la tía Lidia. El vocabulario que usa la tía Lidia cuando está torturando o matando es como de profesora de infantil, y de hecho más adelante en la serie descubrimos que ese era su trabajo. Es una simbiosis muy típica, clásica y a la vez interesante y algo extraña la de eso. La crueldad, la negrura, la oscuridad y la maldad con lo infantil, lo rosa, digamos, lo frágil y lo falso. Úrsula no dejaba de ser también una nueva rica obsesionada con las apariencias y con aparentar, una fracasada obsesionada por vivir a través de sus pupilas y, por encima de todo, una mujer con un sentimiento de inferioridad tan patológico que desarrolló también un ego enorme, combinación que supuso su fin a manos de Genoveva. Y ni hablemos ya de la gran Montse Alcoverro que hizo suyo y único al personaje y que, madre mía, ya no solo por su interpretación de Úrsula, sino por lo que he visto de ella en las entrevistas, es una actriz como la copa de un pino. Es que da gusto escucharla hablar de cómo se preparó el personaje, de cómo lo construyó, de cómo fue pasando por las distintas etapas de Úrsula, por los distintos perfiles psicológicos, de dónde se inspiró, su relación con los demás actores. Da gusto, yo estaría horas y horas escuchándola. Y ahora, después de hablar de Úrsula, vamos a hablar de una villana que es todo lo contrario. Porque lejos de las negruras y oscuridades de Úrsula, tenemos el vitalismo y lo colorido de la Marquesa de los Visos, Doña Isabel, interpretada por también la gran Silvia Marsaud. Se trata de eso, de un personaje que nada tiene que ver con Úrsula e incluso con Doña Francisca, pese a los parecidos. Quizá influye mucho la magistral actuación de Silvia Marsaud, pero para mí su personaje brilló muchísimo pese a ser un remake de La Paca. Y es que a ver, los parecidos eran más que obvio, casada con un castro que la maltrató, con un amor pasado con su gran enemigo Ignacio Solozábal, con un hijo ilegítimo que es su preferido y otro al que suele ignorar, sola al frente de un negocio tras enviudar sospechosamente. Pero al contrario de La Paca, sus acciones eran lógicas y no caían en la caricatura. Defendía a sus hijos y se preocupaba por ellos de forma genuina, no caían rencores absurdos, por ejemplo, con las hijas de Solozábal pese a su enemistad con Ignacio, ni era una mala que era mala todo el rato y con todo el mundo. Era un personaje sencillo, muy simple, igual que ella. Ella era súper sencilla, sus trajes lisos, trajes de chaqueta, con falda, sin alharacas, sin adornos rococos como los de Úrsula o Doña Francisca.
Su pelo suelto, casi un poquito despeinado, no necesitaba nada, no necesitaba adornos para demostrar su porte, clase y poder. Era eso, un personaje muy sencillo pero con muchísimas aristas, igual que la propia marquesa. Sencilla pero con más clase que nadie. Lo bien escrito que estaba a prueba a lo que vengo diciendo desde hace tiempo, estos guionistas mejoran con los años. Por eso Genoveva es de los mejores personajes de la serie, Valeria y David de los mejores protagonistas e Isabel de los Visos de los mejores personajes del pasado Puente Viejo. El dominio y la soltura que han conseguido en estos 10 años que hace ya que se estrenó Puente Viejo les llevan a recuperar elementos pasados para mejorarlos y traerlos con un aire mucho más fresco y complejo. Por eso aquí disfrutamos y apoyamos a Genoveneno, que viene a ser una mejora de Cayetana, y a la Marquesa de los Visos, que viene a ser otra vuelta de tuerca a Doña Francisca. Los guionistas poco a poco se van actualizando y van entrando en las tramas e historias y personajes que queremos y que demanda la audiencia ya del 2020. La Marquesa es un personaje muy redondo que desgraciadamente no pudimos ver tanto tiempo. Y que además estaba muy bien acompañado, ya que muchos de los personajes de la última temporada de Puente Viejo también eran dignos de esta soltura que han conseguido los escritores. Begoña Solozábal, por ejemplo, es épica. Marta, la protagonista, también tenía muchos intríngulis, igual que Carolina, aunque a ella se la vio menos. De lo que podemos encontrar en la última temporada de Acacias, mejor ni hablo porque eso tendrá un vídeo aparte. Pero lo dicho, Doña Isabel es un personaje que da gusto ver, moderno, consciente de la época en la que está viviendo ya en 1930-31, aunque claro, su posición y sus privilegios la hacen querer aferrarse todo lo posible a esos vestigios del pasado del 19 que aún puede quedarle, sobre todo en un entorno tan rural y romántico como Puente Viejo, que evoca ese pasado no tan lejano pero ya perdido de antes de la Primera Guerra Mundial, con un gusto exquisito, con una cultura que es superior a la de cualquier personaje que se haya visto, aunque bueno, Doña Francisca también era una mujer muy culta, pero claro, la marquesa viene de París, viene de codearse con lo más de lo más, tiene cuadros de Tiziano por la casa, lo cosmopolita allí en Puente Viejo. De nuevo eso, una pena que no pudiésemos disfrutar más de ella. Pero bueno, como ya he dicho aquí, la apoyamos y la tenemos en el recuerdo y la tendremos pues durante mucho tiempo. Y aquí concluiría la segunda entrega de, bueno, de Villanas del Guerraverso. Habrá más entregas, por supuesto, ya que no hemos hablado de todas. Tendremos una dedicada a Natalia Quesada, nuestra quesadilla, y por supuesto tendremos un estudio exhaustivo de Genoveva. Por lo pronto me despido y espero que estéis disfrutando este fin de semana con nuestro especial con Acacias hasta el final, el especial que debería haber hecho quizá Televisión Española, pero bueno. Aquí lo tenemos para nosotros, para celebrarlo juntos, para disfrutar, porque lo que viene el martes con el gran final de Acacias, eso, madre mía la que nos espera, qué ganas de verlo. En fin, un besito para todos, adiós.